Yo también pues me ha tocado, o sea, sobre todo en el freestyle, ¿no? De tener pinche 70 varos y la inscripción eran 50 y eran 8 varos para la ruta y 8 varos No, para la de la madre. regreso y los 50 en la inscripción. Pasar de pues esos 70 varos y acá a, no, pues te vas a Torreón y yo te pago el hotel y te pago los viajes y te pago las comidas y acá, ah, Está güey, chido, está, güey. ajá, sé como que lo disfrutas más, quizá para muchas personas que viajan más ellos, como que, ay, esa madre, que yo la puedo hacer con un sueldo. Simón. Pues yo no, Es el yo no, y pedo, yo güey. por eso lo disfruto tanto, ¿sabes Ah, cómo? pues de hecho era lo que ahora posteé, güey, porque el Canelo posteó algo ahí de que está en contra como de los vatos ya treintones que venden los feeds, güey. Pero no es tanto el venderlo, güey, sino que les venden una ilusión, una idea errónea, güey, a los morros. Ah, ¿de qué son ellos, Sí, de es? que no, pues si grabas conmigo, a lo mejor vas a tener 1000 seguidores y de aquí te van a llevar a tal lado, ¿no? Es lo que Qué puso ahí el verga. Canelo, güey. O sea. Entonces, ahí un vato me comentó y luego le digo, güey, es que a lo mejor para ti 500 varos que te tumbe. Porque dice, ¿cuánto es lo más que te puede tumbar un rapero en Juárez? Pone que a lo mejor 500, güey. No sé la neta el precio. Pero digo, Simón. sí, a lo mejor alguien como yo, como tú, que ya tiene un trabajo, los puede sacar en una semana o menos, güey. Simón. Pero a un morro, güey, que a lo mejor apenas está empezando a trabajar, estudia en la secundaria. Tiene que dar dinero a lo mejor a su jefa, güey. Tiene que buscar dinero para comer. Tiene que pagar rutas. 500 varos no los juntan rápido, Sí, güey. ¿no? Y luego más porque son aprovechados, Ese es el güey. punto, güey. Es lo Son que. aprovechados. El morro va con toda la ilusión de que eres un rapero que él reconoces. Es como que él tiene respeto hacia ti. Y luego tú vas y le tiras las 16 líneas más culeras que Ah, pues no, tienes, güey. güey. Nah, Es que está es lo que. ¿Ves que culero. me dice el vato ese? El chico sucio, de hecho, era con el que estaba platicando. Me dice, sí, güey, pero si estás dentro de algo o quieres iniciarte medio, conoce a la gente. Le digo, sí, güey, pero si son nuevos y no conocen nada, Ajá. llegas con alguien y te la cuenta muy chida, pues tú le crees, Sí, ¿no? te Porque la dices, verga, bueno, ese güey exacto. tiene años rapeando, ese güey lo reconocen, pero si te dicen puras mermas, güey, te tumban tu feria, yo sí voy en contra de ese pedo, güey. Sí, yo Machín, güey, también, güey. machín. Entonces es lo que decía, por ejemplo, ellos que batallan para juntar su feria, está cabrón. Sí, yo también guacho a los moros, sobre todo a los moros, porque hay muchos morritos haciendo freestyle y haciendo rolas que me dicen, te pago por un feat. Le digo, nah. Nada, túmbate el rollo. La neta, túmbate el rollo porque yo no hago feats si no lo siento, ¿sabes cómo? Y tengo un putero de feats que a lo mejor la gente esperaba ver, ¿sabes cómo? Y no lo saqué porque no están chidos, ¿sabes cómo? Simón. Pues obviamente, morro, estás empezando. Yo no quiero hacer un feat contigo porque te voy a hacer una rola culera porque, pues sí, güey, no estoy para eso, ¿sabes? Mejor, y a mí tampoco me gusta andar pidiendo chichi, güey, por feats, a Simón. la verga, güey. O sea, ¿yo por qué le voy a pagar a un güey 30 mil varos por un feat? Mejor, yo rapeo un chingo, me gano mis 200 mil views, al rato me lo vas a pedir tú a mí. Sí, güey, y no está mal, güey, o sea, no está mal Ah. pagar, cada quien es su business. Digo, el Pues pedo sí. es que le vendan una ilusión a los morros, güey, que con sacrificio juntan esa feria o algo y al último salen con mermas. Sí, hay güeyes que hasta te quieren enseñar a Sí, rapear, va. güey, o Que sea. págame una quincena y te doy dos clases a la semana y. Pues cada quien su business, Nah, güey. son Ese mamadas, no la es mi business, neta. la La neta neta. tampoco yo. Soy de las personas que sí creen que el rap no se puede enseñar. Que el rap no. Que tú no le puedes enseñar a alguien a rapear. Le puedes enseñar a alguien No, pues las a bases, hacer rimas. güey, o explicarle, Ajá, güey. le puedes enseñar a alguien a hacer rimas. Le puedes enseñar a alguien a cómo caer en la base, güey. Le puedes enseñar a alguien a hacer cosas técnicas. Pero enseñarle a rapear. Pues no, Hell güey. no, Ya cada quien jamás en agarra la su pedo, vida. güey. Sí, jamás. Así las cosas, mis amir. Y